días. Sí, se oye, sí, ¿no? Sí. Buenos días. Bueno, en primer lugar, comparecemos hoy de manera extraordinaria a raíz de Consejo de Gobierno convocado para hoy jueves para analizar la situación sanitaria en la comunidad. Como todos ustedes saben, durante todos estos días hemos venido publicando de manera diaria la incidencia acumulada de la enfermedad del coronavirus en nuestra comunidad y todos hemos visto el lento, pero de momento imparable crecimiento de la incidencia acumulada en nuestra comunidad, tanto en nuestra comunidad como en el conjunto del Estado. Lo primero que queremos decir a los ciudadanos, y por eso creíamos que era urgente también convocarles a ustedes, es darles un mensaje de tranquilidad, un mensaje de absoluta tranquilidad. El Gobierno de la Junta de Castilla y León está analizando diariamente la evolución de la enfermedad y tomando todas las decisiones que creemos son necesarias para frenar su crecimiento y para evitar vivir una situación como la que vivimos durante los meses de marzo, abril y mayo. Se han tomado decisiones de confinamiento de algunas zonas básicas de salud, de zonas básicas en Íscar, de la zona básica de Aranda, decisiones que entendemos que son difíciles y en las que, en primer lugar, queremos agradecer, antes que nada, a toda su población y también, muy especialmente, a los alcaldes, la colaboración y el buen ánimo que han tenido durante estos días. Para nosotros es esencial, lo hemos dicho siempre, la colaboración ciudadana en la lucha contra la enfermedad. No podremos superar esta situación si no mantenemos el grado de colaboración excepcional que hemos tenido hasta el momento. En el Consejo se han analizado las estrategias que hemos seguido hasta el momento y la necesidad de reevaluar algunas de ellas. Y hay algunos mensajes que queremos dar hoy con claridad. Insistimos en la necesidad de una herramienta que nos permita tomar decisiones. Se solicitó antes del fin del estado de alarma, se ha solicitado de manera reiterada, se ha solicitado en la Conferencia de Presidentes de La Rioja. No podemos luchar contra el virus si no tenemos una herramienta eficaz, si no tenemos una herramienta que nos permita dictar resoluciones rápidas, seguras, fiables, basadas siempre en los criterios epidemiológicos, pero que sean lo suficientemente ágiles para impedir la continuidad de la propagación del virus. Lo hemos explicado en muchas ocasiones y creemos que el Gobierno debe de ejercer el liderazgo en el diseño de esta medida. Si no es así, nosotros ya estamos analizando otras posibilidades, otros posibles cambios legales para intentar facilitar la toma de estas decisiones. Para que la gente lo entienda, nosotros es como si estuviéramos intentando poner una chapa de madera con tirafondos, con 12 tirafondos, y te piden que lo metas con un martillo. Se puede hacer con un martillo, pero es mucho más largo, es mucho más difícil, y en esta situación necesitamos una herramienta, necesitamos un Black and Decker, necesitamos algo que nos permita tomar las decisiones con la rapidez y la contundencia suficiente. Esto no quiere decir que nosotros no vayamos a continuar ejerciendo toda nuestra responsabilidad. Los ciudadanos de Castilla y León tienen que tener la absoluta seguridad de que con herramientas o sin herramientas, nosotros no vamos a dejar de ejercer nuestra responsabilidad. En este momento, parte de las estrategias se han demostrado muy útiles, lo comentará posteriormente la consejera de Sanidad, pero en Íscar hemos conseguido bajar la incidencia acumulada, en Aranda se está empezando a frenar, pero las decisiones, lo dijimos entonces, lo repetimos hoy, tienen un tiempo para demostrar su eficacia. Nosotros tardamos en demostrar la eficacia de nuestras decisiones el tiempo que tarda el virus en su incubación, que son 14 días. Por tanto, no se nos puede pedir resultados antes de lo que es posible.
nosotros estamos viendo hoy lo que ha pasado hace una semana o dos semanas. El número de enfermos, el número de sintomáticos, el número de ingresos que tenemos es el correspondiente a lo que sucedió hace una semana o hace 10 días. Lo repetimos en su día durante la desescalada, lo repetimos hoy. Las medidas tardan un tiempo, porque es el tiempo que tarda el virus en incubarse y en presentar síntomas, y en el que nosotros tenemos que esperar para saber si hemos estado acertados o no. Vamos a aumentar toda nuestra capacidad de diagnóstico a los mismos niveles de finales de mayo, junio. En este momento estamos realizando más de 2.000, casi 3.000 PCRs a diario. Vamos a incrementar toda nuestra capacidad de diagnóstico para ayudar al excelente trabajo que están haciendo nuestros equipos de atención primaria y nuestros equipos de rastreadores. Esta comunidad es una de las comunidades con mayor número de rastreadores cada 5.000 habitantes, por cada 1.000 habitantes. Estamos por encima de las recomendaciones internacionales y de las recomendaciones del Ministerio. He de decir que los equipos de atención primaria y de salud pública de esta comunidad están haciendo un trabajo impagable, que llevan meses y meses y meses sin horario, mañana, tarde y noche, en un servicio absolutamente impagable y que hoy quiero nuevamente reconocerlos. A todos nuestros rastreadores, a los equipos de atención primaria, médicos, enfermeras y a los equipos de salud pública de la Consejería, que trabajan sin descanso, para intentar controlar los brotes. El Consejo de Gobierno también ha analizado todas nuestras capacidades de contratación y presupuestarias para incrementar allá donde sea necesario la contratación de personal administrativo y de otro tipo. Es decir, que en este momento las bolsas de empleo de sanidad están prácticamente agotadas en aquellas especialidades que no son más necesarias y que, por tanto, hemos realizado, si yo no estoy mal informado, más de 6.000 contratos y agotado prácticamente la existencia de nuestras bolsas de empleo. Pero hay una cosa que creo que es importante que hay que decir hoy. Y hoy lo han dicho ya varias sociedades de especialidades médicas, lo ha dicho el Consejo General de Colegios Médicos. Hace falta retomar el liderazgo. Hace falta que este país tome las medidas y tenga las herramientas necesarias. Y eso no puede convertirse, permítanme que lo diga así, en el juego del conductor gallina. No puede convertirse en ver quién es el primero en dar un volantazo. Sobre la mesa están las vidas, la salud de miles de personas y la economía del país. Es necesario que haya acuerdo, que haya concierto y que haya liderazgo. No puede ser que continuemos anunciando cada comunidad una medida aislada, diferente de la otra. El Consejo Interterritorial está funcionando con normalidad, pero lo que ven los ciudadanos, lo que ven los profesionales, es lo que hoy manifiestan, no nosotros, sino el Consejo General de Colegios Médicos, multitud de sociedades científicas que hoy también han emitido un comunicado. Por tanto, queremos desmentir también todos los bulos que han circulado durante estos días. No es inminente el confinamiento ni de Salamanca, ni de Valladolid, ni de ninguna gran ciudad, porque no están en tasas de incidencia acumulada que nos hagan pensar que esto es inminente. Todos los escenarios están abiertos. Todos los escenarios están abiertos. Nuestra obligación es intentar no llegar a esos escenarios y poner todos los medios necesarios. Y todos los medios necesarios es toda nuestra capacidad de diagnóstico, la necesidad de hacer confinamientos selectivos en algunas zonas, todo aquello que sea preciso para evitar volver al escenario de marzo. Y lo dijimos entonces, lo dijimos hoy, nosotros no dudaremos en tomar ninguna medida que pensemos que es eficaz para evitar esta situación.
Se ha valorado también cuál es la situación de incidencia con respecto a la vuelta al colegio y he de decirles que está pendiente una reunión de todos los consejeros de sanidad para valorar esta situación con el Ministerio, también una reunión de todos los consejeros de educación con el Ministerio para valorar esta misma situación y que es necesario que estas reuniones se produzcan a la mayor brevedad posible. Por nuestra parte, la Consejería, como ustedes saben, ya ha editado unos protocolos en el mes de julio y ya se han tomado unas medidas provisionales de cara a la vuelta al trabajo, pero es necesario, insisto, que se produzcan estas reuniones. Con respecto a la aplicación, la APP del Ministerio, nosotros saben que hemos reclamado esta APP durante meses. La realidad es que a día de hoy, hoy mismo, hemos recibido un correo del Ministerio indicándonos que, si queremos utilizarla, naturalmente que sí, nos pongamos en contacto con ellos para que nos den un kit de iniciación para poder empezar el procedimiento para interconectar nuestros sistemas con los sistemas del Ministerio. Esto ha sido hoy mismo. Y hoy mismo, naturalmente, que vamos a proceder a confirmarles nuestro interés en la utilización de esa APP, que entendemos que ha de ser única y que ha de ser nacional si queremos que surja efecto, porque en este país no hay ninguna frontera interior. Esta es la situación a día de hoy. Es una situación que entendemos que es una situación preocupante, no es una situación de alarma, es una situación en la que estamos tomando medidas, que estamos comprobando la eficacia de esas medidas, estamos deteniendo el ritmo de crecimiento en aquellas zonas donde se había producido una expansión más grave, pero es evidente que hay que intentar extremar todas las medidas e intentar dotarnos de las herramientas necesarias para tomar decisiones. Insisto, con ellas o sin ellas, no tengan ninguna duda los ciudadanos de esta comunidad que tomaremos todas las decisiones que entendamos que son imprescindibles para contener el avance de la enfermedad. Para entender mejor exactamente cuál es la situación, está con nosotros hoy la consejera de Sanidad, que les va a explicar cuál es la situación sanitaria a día de hoy y luego quedaremos naturalmente abiertos a todas sus preguntas. Muy bien. Buenos días a todos. Después de 153 días desde la declaración del estado de alarma y 54 en esta nueva normalidad, estamos en una situación de mucho más conocimiento epidemiológico del coronavirus, pero lo cierto, en una situación que nos preocupa efectivamente porque ya conocemos lo que es capaz de hacer y por lo tanto creemos que es muy importante prevenir. Y en este sentido, antes de seguir, quiero hacer lo mismo que ha hecho el vicepresidente, que ha sido agradecer a todos los ciudadanos y a los alcaldes de Íscar, Pedrajas de San Esteban y Aranda de Duero por su enorme colaboración en este proceso. Es cierto que no es fácil, no es nada fácil confinar una zona, no es nada fácil limitar su movilidad, pero es efectiva. En Íscar y en Pedrajas, como verán, y lo comentaré después, han bajado los casos y se está conteniendo, y en Aranda ya se está empezando a ver que se está cediendo la curva, y esto evidentemente es gracias al entendimiento y al compromiso tanto de los ciudadanos como de sus alcaldes. En las últimas 24 horas se han notificado 224 PCRs positivas, 50 más que ayer, con 13 casos diagnosticados en las últimas 24 horas. El total de casos acumulados detectados por PCR en esta comunidad asciende a 22.796 casos. Por provincias, en Ávila tenemos 16 casos nuevos, en Burgos 62, en León 7, en Valencia 7, 41 en Salamanca, Segovia 19, Soria 11, Valladolid 42, Zamora 19, es decir, 224. Con casos diagnosticados con síntomas el día previo, 4 en Ávila, 4 en Salamanca, 1 en Soria, 3 en Valladolid y 1 en Zamora. El número de casos activos en la comunidad detectados en los últimos 14 días han sido 1.957.
pero he de decir que por cada caso inicial diagnosticado y gracias a la enorme labor que están haciendo nuestros rastreadores, hemos sido capaces de detectar entre 2 y 7 casos circundantes que inicialmente hubieran pasado como absolutos desconocidos y hubieran pasado desapercibidos. De todos ellos, conseguimos más de casi el 75% de conocer el contacto previo y, sin embargo, la media nacional de no identificar el contacto previo es de 39,6. Nosotros estamos en un 27,5 en el que no conseguimos saber cuál es el contacto previo. Esto indica que el trabajo de rastreo de nuestros profesionales está siendo muy bueno, está siendo excelente. La media de edad en la que se están produciendo los diagnósticos está en los 46 años y en su mayoría un 58% son hombres. Solo un 34% de los casos detectados tienen síntomas, es decir, somos una comunidad en que tenemos una incidencia acumulada de casos, quizá la más alta por ser capaces de detectarlo en la fase asintomática. Asimismo, como pueden comprobar en la información diaria que tenemos en el portal de datos, las zonas básicas con mayor incidencia por tasas de PCR por 10.000 habitantes en los últimos 7 días son Aranda de Duero, Norte y Sur, 71,6, y el resto de la comunidad declara casos, pero no de una manera alarmante, pero sí un goteo continuo y progresivo. Es decir, no son grandes subidas, pero desde luego no estamos en curva descendente, sino que estamos en curva ascendente. Por esto, tanto la Consejería Salud Pública y los respectivos gerentes están analizando todos los días y de una manera muy sistemática y a lo largo de todas las jornadas, están analizando todas las zonas en las que en algún momento se pueda sospechar que tenemos que hacer un límite, una limitación mayor de movilidad, que hasta el día de hoy, a estas horas, no hay ninguno más que el que nosotros hemos declarado ya. En esta última semana, con el aumento de casos, hemos aumentado el rastreo de contactos y de pruebas de detección. En la última semana hemos realizado un total de 23.292 PCRs que nos están ayudando mucho a detectar y aislar casos, especialmente aquellos que son desconocidos en el sentido que son asintomáticos. Solo en los 3 últimos días hemos hecho más de 10.000 pruebas. Quiero recordar a toda la población que seguimos en alerta sanitaria, que no tenemos que tener falsas seguridades, que el virus circula con nosotros, el virus sigue circulando y el virus es muy contagioso. Afortunadamente tenemos muchos asintomáticos, afortunadamente tenemos muchos casos leves, pero también es verdad que si incrementamos el número de contactos empezará a padecer nuestra población más frágil, nuestra población anciana. Por lo tanto, tenemos que ser todos muy cautos y evidentemente tenemos que trabajar todos juntos para evitar algo que no queremos, que es el confinamiento generalizado que sufrimos en los meses de marzo y mayo. Y tiene que va a tener mucho que ver con lo que hagamos todos y cada uno de nosotros. Nuestras actuaciones, nuestra responsabilidad individual va a ser absolutamente clave. No hay policía suficiente para que nos estén diciendo lo que tenemos que saber todos y lo que tenemos que hacer todos. El virus no se ha erradicado, no ha estado en ningún momento erradicado. Por lo tanto, tenemos que seguir estando muy, muy atentos y muy en guardia. La ocupación COVID en nuestros centros hospitalarios está aumentando. A día de hoy tenemos 90 pacientes ingresados por COVID en nuestra comunidad, 7 de ellos en la UCI. Si bien es cierto que no todos ellos están ingresados por coronavirus, pero sí que es verdad que cuando se hace la PCR en su ingreso, se ve que son positivos. Por lo tanto, aunque las subidas no son espectaculares y no tienen nada que ver con comunidades en las que han estado con unos contagios muy, muy altos, lo cierto es que va subiendo y esto entre todos lo tenemos que parar. En las últimas 24 horas ha fallecido una persona en nuestros hospitales, concretamente en el Hospital Río Ortega de Valladolid. Nuestras condolencias a sus familiares. Como vienen comprobando en estas últimas semanas, la situación general del país
Es una situación en la que va creciendo y nuestra comunidad en incidencia acumulada pues está de las últimas, se encuentra con síntomas en el número 12 o en el número 13, pero a nosotros esto no nos consuela porque sabemos que cuando se produce una aceleración, este coronavirus sabe de velocidad y sabe de contagiar muy rápidamente. Por lo tanto, tenemos que ser lo más cautos posibles. Seguimos detectando, como he dicho, muchos casos y el aumento de la detección de casos se debe a dos elementos. Por una parte, a que se están produciendo estos casos, pero por otra, que tenemos mucha mayor capacidad de rastreo y de realizar pruebas de las que no disponíamos en las semanas iniciales de esta pandemia, ni en febrero ni en marzo. Esto supone que por cada caso positivo que detectamos, detectamos a personas que son asintomáticas, a las que se pueden y se están cuarentenando, y aquellos que tienen síntomas se están aislando. Esto es la mayor garantía que podemos tener para evitar los contagios. Esto, como hemos dicho antes, es gracias al enorme trabajo que están haciendo 622 rastreadores que se están contratando. Según el ratio del Ministerio, el ratio que nos establecía como ideal, nos correspondería en esta comunidad 460, pero a nosotros nos parece importante esta tarea de rastreo de PCRs masivas en aquellos casos donde se necesita e irlo extendiendo a todos los contactos. Como ya saben ustedes, hay tres municipios que están aislados con medidas que limitan la movilidad de los ciudadanos por razones epidemiológicas. El establecimiento de los 14 días no es un tema baladí ni es un capricho, es el tema del tiempo de contagio que se establece y es el tiempo que recomiendan tanto las organizaciones internacionales como la propia Organización Mundial de la Salud. Queremos, nuevamente voy a decir que quiero agradecer a los municipios de Íscar y Pedrajas. Hace ya casi dos semanas que se tomó la decisión de aislar a los municipios de Íscar y Pedrajas, dado el elevado número de casos que se estaban produciendo, casos que gracias a su colaboración se ha podido frenar. En este sentido, las tasas de incidencia acumulada por 10.000 habitantes cuando se decide el cierre es de 40 casos en la última semana y a día de hoy esta tasa se encuentra en 8 casos por 10.000 habitantes en los últimos 7 días. Es decir, que el sacrificio y el esfuerzo que han hecho ha sido claro. Si no se hubiera hecho, probablemente ahora estaríamos hablando de pues, centenares de personas afectadas y este no es evidentemente el caso. Se ha producido un exceso importante de casos y el confinamiento, en principio, podría acabar mañana, si no hay ninguna sorpresa en el día de hoy, que esperemos no tenerla. En Íscar se han declarado 36 casos desde el 23 de julio y en Pedrajas 28 casos desde el 28 de julio. En Aranda de Duero, a mitad de la semana pasada observamos que había un aumento sustancial de casos en la ciudad de Aranda ocasionado por transmisión comunitaria del virus. El pasado jueves tomamos la medida de aplicar las mismas medidas restrictivas que la semana anterior, las que se habían aplicado a los municipios de Íscar y Pedrajas de San Esteban, con limitación de entrada y salida del municipio, salvo por motivos tasados, suspensión de las visitas a residencias, suspensión de la actividad de las peñas y limitación de las reuniones a 10 personas. El juez encargado de ratificar esta medida autorizó esta medida durante 7 días. La petición era, como se hace siempre en esos casos, de 14 días, pero el juez solicita más información y está esperando un nuevo informe de nuestros servicios de salud pública. Le hemos mandado ya uno, nos pide ampliación de información, estamos todavía en plazo hasta mañana, hasta este fin de semana. Y evidentemente se lo vamos a dar, pero tenemos claro que ha sido una medida y que ha sido una medida en la que ya se está viendo su eficacia. Se está trabajando en este momento en nuestros servicios jurídicos y en salud pública para remitir lo antes posible este informe. La evolución de la incidencia en Aranda ha sido incremental durante los primeros días de aislamiento, como era de esperar. Si cuando se decide aislar Aranda existían 230 casos detectados en el municipio en la última semana, con una incidencia de 67,56 casos por 10.000 habitantes, que es superior a la que poseía en ese momento la comunidad de Aragón,
Aragón, que es en estos momentos la más castigada por el COVID en España. Si no se hubieran tomado estas medidas, probablemente estaríamos ya en la situación que tiene Aragón. Sería bastante fácil. Durante estos días se han continuado declarando casos, de tal forma que a principios de esta semana la incidencia de Aranda superaba los 116,8 casos positivos por 10.000 habitantes. A día de hoy, ya por dos días consecutivos va bajando y estamos en 71 casos por 10.000 habitantes en los últimos siete días y la tendencia, aunque creciente, parece que comienza a contenerse. Por lo tanto, no es momento ahora de, creemos desde Salud Pública, desde nuestra consejería y desde el Gobierno, que no es el momento de levantar las medidas, sino todo lo contrario, de seguir adelante con ellas. Hemos declarado en Aranda de Duero desde el 27 de julio al 11 de agosto 472 casos. En el resto de la comunidad tenemos 118 brotes activos que afectan a 725 personas en total, de los cuales la gran mayoría de casos corresponden en un 65% de los casos al ámbito familiar, seguido del ámbito del ocio, con un 20% de los brotes y en el entorno laboral un 10%. De ayer a hoy se han declarado 14 brotes nuevos, Ávila 3 brotes con 11 casos, todos de ámbito familiar, Burgos, 2 brotes con 12 casos, todos de ámbito familiar. Salamanca, 1 brote, 7 casos de ámbito familiar y ocio. Valladolid, 5 brotes con 10 casos, alguno de ámbito laboral, otro de ocio y otro de residencias. Zamora, 1 brote con 4 casos, ámbito familiar. De momento, los brotes activos, como por ejemplo el declarado en el Hospital Río Ortega o en Espinosa de los Monteros, continúan en seguimiento por nuestros epidemiólogos, pero están controlados en estos momentos. Es esencial que no bajemos la guardia en las reuniones o celebraciones familiares. Son nuestra familia, les queremos mucho, estamos con ellos, pero todos y cada uno de nosotros nos estamos moviendo con diferentes ámbitos y sin querer podemos llevar el coronavirus a nuestros seres queridos, a nuestros abuelos, a nuestros padres, con lo cual creemos que es muy importante que tengamos en cuenta que también en el ámbito familiar tenemos que restringir el número de personas que nos reunimos y tenemos que mantener las medidas de seguridad entre todos nosotros porque es la mejor manera para que esto lo frenemos y seamos capaces entre todos de contenerlo. Hace unas semanas la Junta de Castilla y León aprobó una serie de sanciones por el incumplimiento de las normas en materia de prevención y control del coronavirus, que van desde los 100 euros, por ejemplo, la sanción por la no utilización de mascarilla o a los 600.000 euros cuando hay una situación grave que pone en riesgo de salud a más de 150 personas. Con lo cual, es importante que se tenga en cuenta esto, pero sería ideal que no necesitáramos sancionar a nadie porque todos fuéramos conscientes de la situación en la que estamos. Quiero hacer una mención especial, como ha hecho el portavoz del Gobierno, a nuestros profesionales de atención primaria. Durante esta pandemia, la atención primaria ha tenido que modificar completamente su forma de trabajar. Ha tenido que asumir competencias nuevas y desarrollar otras. A su trabajo habitual, en el que en la actualidad está desbocado por los meses de contención forzosa, hay que sumar todo lo nuevo que ha traído la pandemia y ha añadido una nueva forma de trabajar, la consulta telefónica, que salvo para trámites administrativos supone un sobreesfuerzo con respecto a la actividad presencial, al tener que tomar decisiones sin ver al paciente. Muy lejos de suponer un alivio, la consulta telefónica supone un elemento de estrés y un elemento de aumento de tiempo que necesita el paciente para escucharle y para saber exactamente lo que le está pasando. Y en algunos casos para generar una consulta presencial posterior. En este momento todos los pacientes con enfermedades crónicas reclaman su revisión de sus patologías ya que han estado contenidos durante todos los meses de confinamiento y aunque se ha realizado seguimiento telefónico, tanto pacientes como profesionales son muy conscientes de la necesidad de la valoración presencial que se va realizando poco a poco y de forma paulatina. Además, también hay que atender a toda la patología aguda que va surgiendo, revisar todos los tratamientos que se han ido renovando automáticamente en los meses anteriores, acudir a los domicilios de todos los pacientes inmovilizados o con necesidades paliativas y también están atendiendo a las residencias de mayores y de personas con discapacidad, lo que supone una importante carga de trabajo. En relación a la actividad diaria sobre el coronavirus, los profesionales de atención primaria realizan el seguimiento de pacientes sin necesidades de hospitalización, seguimiento al alta de los pacientes
pacientes que han estado hospitalizados y de sus secuelas, gestión de las bajas laborales relacionadas con el aislamiento y la cuarentena y realización de las PCRs masivas a casos contactos preventivas a profesionales y con ayuda de los refuerzos contratados como rastreadores, el estudio y seguimiento de todos los contactos. Sin la labor de los profesionales de atención primaria no había rastreadores suficientes para realizar este enorme trabajo de contención, atención, control y seguimiento de la pandemia, además de realizar su trabajo habitual bajo mayor presión que antes de la pandemia. Estas condiciones son reconocidas, yo creo, por una gran parte de la ciudadanía y también por una parte importante de profesionales y de compañeros y, desde luego, es altamente reconocida por esta consejería. Estamos haciendo desde la consejería un gran esfuerzo para poder ofrecer, por otra parte, información diaria a toda la ciudadanía sobre la situación epidemiológica de nuestras zonas básicas de salud y por eso recomendamos tanto a ciudadanos como a responsables de ayuntamientos, diputaciones, que observen la evolución de la situación epidemiológica en sus respectivos municipios. Y para ello les recomendamos que visiten a diario el portal de datos en el que actualizamos la información a diario. Y allí comprobarán que tenemos varios colores, el color amarillo, el color naranja, no sé si tengo el mapa por aquí, el color rojo. Aquí le tenemos. Entonces, con los diferentes colores, con estos cuatro colores, lo que hacemos es definir las diferentes zonas. Uy, que nos mareamos, que lo he puesto al revés. Definimos las diferentes zonas, vemos las zonas que están en verde. Cuando un municipio y unas zonas básicas de salud están en verde, lo que estamos diciendo es no es tranquilidad, sino que seguimos con las medidas de protección y prevención. Debemos seguir respetando la distancia de seguridad de 1,5 metros, llevar la mascarilla, tener cuidado en los espacios públicos y especialmente la mascarilla en los espacios cerrados. Debemos seguir lavándonos las manos. A veces se nos olvida, porque como llevamos mascarilla, no, hay que lavarse las manos, que es nuestra gran transmisora de microbios, son las manos, y desde luego evitar las aglomeraciones en la medida de lo posible. El color amarillo añade a todo esto que evitemos contactos innecesarios, que intentemos reducir actividades en lo posible para minimizar los riesgos, especialmente las celebraciones de eventos multitudinarios. Cuando es en naranja ya es restringir mucho más el contacto social, aquellas actividades que podemos evitar para exponernos al virus, especialmente en las aglomeraciones. Generalmente ya cuando consideramos que pasamos del naranja al rojo es cuando ya en el rojo hay transmisión comunitaria y evidentemente ya estamos hablando de limitar la movilidad. La responsabilidad ciudadana basada en estos datos es absolutamente clave. No podemos hacer nada sin ustedes. Es imposible. Por muchas horas que dediquemos, por muchos rastreadores que tengamos, por mucho esfuerzo que hagan atención primaria, emergencias, los servicios de urgencias, los hospitales, no hacemos nada si no entendemos que lo único que frena la expansión es que frenemos el contagio. Y el contagio lo transmitimos los unos a los otros. Y esto es fundamental que lo entendamos si queremos que haya contención de esta enfermedad. Por lo tanto, recordar que seguimos en una situación de emergencia sanitaria, que no estamos en una situación terrible comparada con otras comunidades autónomas, pero que nuestros casos siguen aumentando, siguen goteando poco a poco y que en nuestra mano está el que lo frenemos. El aumento de movilidad, el verano, pues nos hace que nos guste estar los unos con los otros, pero incluso en el ámbito familiar, como ustedes han visto, es la zona donde más contagios se están produciendo en este momento y es importante que lo tengamos en cuenta. Quiero recordar además una cosa de cuál es el perfil del contagiador principal. Es aquella persona que se mueve por un gran número de entornos sociales y laborales, que viaja con frecuencia y que acude a eventos con un número elevado de personas que consumen alcohol o algún otro tipo de sustancia y que no mantiene las medidas de prevención y protección. Y tenemos que recordar que hay un grupo especial de personas que son más sensibles y más susceptibles al coronavirus, que son las personas mayores, que son las personas hipertensas, que son las personas obesas, que son aquellas personas que tienen cualquier enfermedad que genera una disminución de su inmunidad.
ese perfil de personas tienen que ser muy precavidos, porque evidentemente son aquellos que pueden tener mayor riesgo de que su enfermedad pueda llegar a ser más grave. Por lo tanto, tenemos que mantener todas las medidas de seguridad, tenemos que mantener la mascarilla, el lavado de manos, la distancia interpersonal es absolutamente clave, y para la distancia interpersonal es clave evitar las aglomeraciones. Cuando resulta que llevamos la mascarilla, pero nos juntamos en un grupo y en ese grupo lo primero que hacemos es quitarnos la mascarilla, pues evidentemente lo estamos haciendo mal. El aire libre nos ayuda. Desde luego, estar en sitios cerrados es mucho más grave, pero aunque estemos en el aire, al aire libre, tenemos que mantener las distancias de seguridad. Esto nos tiene que hacer cambiar a todos nuestras maneras. Somos una comunidad autónoma y un pueblo que somos muy sociables, nos gusta mucho estar los unos con los otros, pero si de verdad nos queremos a nosotros mismos y si queremos a nuestra gente, tenemos que ser muy cautos. Evidentemente, recordar que el sistema sanitario sigue abierto, los centros de salud y los consultorios están abiertos, pero existe la necesidad de hacer el triaje telefónico previo para saber exactamente qué es lo que nosotros vamos a valorar o a visitar desde nuestros profesionales. Y sin más, pues volver a decir que está subiendo, tenemos goteo. Tenemos que estar tranquilos, pero estar tranquilos no significa no ser conscientes de la situación en la que estamos, y es muy importante aplicar todas las medidas de seguridad. Es muy importante que nos mantengamos nosotros sanos, y si cada uno de nosotros hacemos lo que tenemos que hacer, pues probablemente son las mejores medidas para ayudar a tener un buen nivel de salud. A veces es triste hacer estas medidas durante 14 días, pero es lo mejor que podemos hacer para evitar que se dispare el contagio y se dispare la enfermedad entre todos nosotros. Muchas gracias. Antes de darles la palabra, también quiero recordar que la semana que viene se van a convocar todos los de COPI, pero también se van a convocar a todos los alcaldes de las capitales de provincia y del Bierzo, a todos los alcaldes de ciudades mayores de 20.000 habitantes, a una reunión en la Junta con la Consejería de Sanidad y conmigo mismo, para explicarles cuál es la situación en estos grandes municipios, cuáles son las expectativas, y para reiterarles nuestro agradecimiento y nuestra solicitud de ayuda para combatir este virus. Hay una pregunta que es tan obvia hoy que la voy a contestar sin que se haga. Es evidente que en esta comunidad, aunque no se supiera, está prohibido fumar en las terrazas desde que se anunció que uno solo podía quitarse la mascarilla para comer o para beber y para ninguna otra cosa más. Por tanto, si es necesario, pues reiterarlo. Hoy creo que es un buen día. Y sin más, quedamos a su disposición. Sí. ¿Dónde se puede fumar entonces? ¿Se va a pedir fumar? Al aire libre, a más podía, de... ¿Podría concretar un poquito más? Al aire libre, a más de 2 metros de una persona. Al aire libre, no en una terraza, a menos de 2 metros de una persona. Esta mañana entrevistaban con esto, perdón, el cumplimiento de las normas previstas en el anexo, que incluyen que uno solo puede quitarse la mascarilla en estas dos circunstancias. ¿Uno va por la calle puede fumar? Sí, si está a más de 2 metros. Vale. Si uno está sentado solo en una terraza y a más de 2 metros, puede fumar. O sea, no se va a prohibir fumar fuera de la norma. No, porque aunque yo como consejera de Sanidad me encantaría poder hacerlo. Esta mañana hacían una entrevista a un profesor de Salud Pública y le preguntaban que qué le parecía, y él decía, pues a mí me parece una medida extraordinaria, porque evidentemente la causa de mayor mortalidad en el mundo desarrollado está vinculado con el tabaco. Pero esta no es la cuestión es la distancia. Entonces, ahora mismo se debería aprovechar la situación para dejar de fumar, sería un buen momento, pero no es una prohibición estricta, es la prohibición de la distancia social y de estar a distancia suficiente para no contagiar.
Y luego no hay que olvidar que aquellas personas que tienen, que son fumadoras, tienen más riesgo de tener más enfermedades pulmonares, y las personas que tienen más riesgo de tener enfermedades pulmonares, una infección por coronavirus, pues no suele ir ser lo mejor para esos pulmones. Sí. Información de si ha habido alguna sanción en este sentido, es decir, si es una práctica que puede ser susceptible de canalizar buena parte de los contagios, si tienen alguna información sobre si ha habido sanciones, etcétera. Y una cuestión sobre las herramientas que le piden al Gobierno. Ya sé que hay veces que no se pueden decir expresamente las cosas, pero ¿qué piden al Gobierno exactamente que ahora no tienen para tomar decisiones? Lo que le pedimos Si puede concretar, ¿eh? Sí, yo se lo concreto. Miren, necesitamos una herramienta legal intermedia. Movimiento o órdenes de confinamiento de manera lo más ágil posible, sin tener que pasar previamente por la autorización judicial de cada caso. ¿Por qué? Porque si nosotros tenemos una estrategia que incluye la posibilidad de tomar decisiones en cada zona de salud, y pongámonos, tenemos un ejemplo, que hay dictar de las 246 zonas de salud, 15 órdenes de confinamiento, lo que no podemos es estar paralizados por el volumen de trabajo que nos supone muchas veces realizar estas órdenes, contestar a las órdenes judiciales, atender a sus criterios. Entendemos, naturalmente, y eso es de cajón, y yo siempre he dicho esto, lo digo todos los días casi de mi vida, que la justicia es una garantía. Nosotros no, quiero que quede esto bien claro, es necesario la supervisión judicial, porque cuando limitas derechos y deberes, esto es una cosa esencial. Pero también tenemos que entender que en este momento, en esta situación, hay dos derechos en conflicto, que son los derechos individuales, el derecho a la movilidad y el derecho a la salud. Y es en estas situaciones donde la ley tiene que dirimir cuándo prevalece uno sobre el otro y en qué condiciones. Entonces, lo que necesitamos es una herramienta legal que nos permita tomar estas decisiones en los momentos, como estamos viviendo, de creciente incidencia, en los cuales no tenemos otra herramienta eficaz para contener la expansión del virus. Con respecto a si ha habido sanciones concretas por esto o no, no se lo puedo decir. Lo que sí que puedo decirle es que vamos a dar instrucciones para que se sean lo más estricto posible con las sanciones y con la inspección de los centros, para asegurarnos de que se cumplen todas las medidas contempladas en el anexo. Precisamente un juez acaba de pedir a la Junta más datos para poder seguir con el confinamiento de Aranda. Uh-huh. Y estamos dándoselos. Es decir, este es un ejemplo de lo que queremos decir. Naturalmente que el juez ejerce su función, no puede ser de otra manera, de ser garante de los derechos y las libertades de los ciudadanos y del cumplimiento estricto de la ley. Para eso existe la justicia. La justicia es una garantía. Siempre decimos lo mismo. Continuar, perdón. Por seguir con Aranda. Se va a continuar con el confinamiento de Aranda. No como expresión. Si pudiera acabar. Sí. Sí, se va a continuar. Vamos a mandarle la información que nos ha solicitado, pero entendemos, y esto no es un razonamiento jurídico, esto es un razonamiento sanitario, que no tiene sentido suspender el confinamiento cuando no han pasado 14 días. ¿Por qué? Porque no hay manera humana de saber si has conseguido el efecto, porque el periodo de incubación del virus son 14 días. Es decir, si nosotros no esperamos esos 14 días, no podemos saber cuánta gente con seguridad estaba contagiada en ese momento y si hemos conseguido paralizarlo. Eso es un argumento sanitario. Yo no soy quien para rebatir los argumentos jurídicos, pero lo que sí que tenemos claro es que entre las medidas que se han demostrado eficaces para contener
la transmisión del virus en una situación de transmisión comunitaria, el confinamiento, la limitación de movimientos, la restricción de movimientos, es la que más eficaz se ha demostrado. Si este riesgo o este beneficio es suficiente para restringir los derechos de los ciudadanos de Aranda, es el juez quien lo va a decidir. Y será el juez el que tenga en su mano la posibilidad de decidir si el riesgo, según él, según nosotros sí, pero según la justicia, que es lo que importa, es el suficiente para continuar con esta limitación de derechos o si, en cambio, decide que no es así y acaba con el confinamiento y observamos después pues, qué es lo que ocurre en Aranda después de que se acabe el confinamiento. ¿Autoriza? ¿Qué pasaría? ¿Se levantaría el confinamiento a partir de mañana o el sábado? Naturalmente. ¿Lo podrían volver a pedir? No tendría mucho sentido. ¿Y qué plazo tienen entonces para presentarlo? Porque entiendo que el confinamiento acabaría a las 0 horas de este viernes. Ustedes tienen que remitir ese informe, que entiendo, por lo que han dicho, todavía no se ha remitido. ¿Cómo queda la situación? Porque se va a remitir en el periodo indicado. Sí. ¿Que acaba cuándo? Mañana. Mañana, o sea, a las 0 horas de este viernes. No vamos a agotar las 0 horas de este viernes. Vamos a intentar hacerlo. Vamos a mandar antes. Claro, pero que entiendo que para los vecinos de Aranda que llevan solicitando, bueno, pues que se levante el confinamiento por diferentes motivos, entiendo que ellos necesitan saber a partir de cuándo o si se va a mantener, que la incertidumbre entre ellos también será importante, sí, pero ¿no? Pero sería muy triste que ahora que estamos consiguiendo estabilizar la situación de Aranda, levantar la mano y en 2 días volver a estar a la situación inicial o mucho más. Eso es lo que queremos, eso es lo que estamos intentando hacernos entender. Entendemos todo lo que las presiones que puede haber, entendemos las situaciones, pero también a veces en esta vida es mejor pararse 14 días haciendo bien las cosas y llegar a una situación de seguridad que por querer correr volver a estar en 2 días en la situación inicial o más grave todavía. Entonces, que tengamos una situación en Aranda como la que había en Aragón, si no la paramos, pues a lo mejor estamos en Aranda como en Aragón, llenando las UCIs tanto de Burgos como de toda Castilla y León. Entonces, a nosotros nos gustaría que se tenga en cuenta esta reflexión sanitaria, porque es importante y además es efectiva. O sea, lo hemos visto en Íscar y en Pedrajas y lo estamos ya empezando a ver en Aranda. Entonces, evidentemente, nosotros entendemos que haya prisas, entendemos que el juez necesite toda la información del mundo, nosotros se la vamos a mandar, pero evidentemente la decisión que hemos tomado es para intentar, porque creemos que con 14 días podemos llegar a una situación. Esto lo vimos en Miranda de Ebro, lo vimos en Miranda de Ebro. Miranda de Ebro se confinó y Miranda de Ebro podría haber tenido una situación mucho peor que la que tuvimos en Segovia o en Soria, muchísimo peor. Y sin embargo, Miranda se comportó a partir del confinamiento como de una manera muy estable y muy normal. Ese es el objetivo que queremos conseguir en Aranda y estoy segura que se va a entender y estoy segura que lo vamos a conseguir, pero tenemos que seguir manteniendo las medidas. Mire, nosotros somos responsables de nuestras decisiones. Nosotros somos un gobierno responsable que en una situación como esta toma decisiones. No deja que las cosas vayan más allá de lo que entiende razonable. Pero cada uno, en esta vida, cada uno es responsable de sus decisiones en su ámbito. Y en el ámbito de la justicia, el responsable, como no puede ser de otra manera, es el juez. Y será él quien determine si en esta situación el riesgo para la salud de los ciudadanos en Aranda y en la comunidad es suficiente o no para mantener esta medida. Y será su responsabilidad, porque no puede ser de otra manera ni de ninguna otra persona. Nosotros asumimos la nuestra. Damos toda la información que entendemos que es necesaria. Pero, como no puede ser de otra manera en un Estado de Derecho, nosotros tenemos que someternos a la decisión judicial. Y si, por tanto, el juez decide suspender el confinamiento, la autorización, nosotros no tendremos otra solución que acatar esa responsabilidad e intentar, en la medida de lo posible,
poner todos los medios, como ya hemos puesto, como estamos poniendo, como se ha demostrado, a disposición de la población para intentar contener la difusión de la enfermedad en Aranda y en la provincia de Burgos y en general en la comunidad. Pero insisto, nosotros somos responsables de nuestras decisiones, las tomamos basados en criterios epidemiológicos, políticos también y sanitarios, e intentando tomar la mejor decisión posible. Pero en un Estado de Derecho, si no tienes una herramienta legal que te permita hacer otra cosa, tienes, naturalmente, que someterte a lo que dicte el juez. Y eso es en lo que estamos. En las circunstancias actuales, y dado que sí que ven una cierta dificultad cuando la justicia está de por medio, ¿hay algún otro punto de la comunidad donde haya transmisión comunitaria o un riesgo parecido que indicara esa situación y no sea se decanten todavía por hacerlo o es que no lo hay? Sí, la pregunta es si no tomamos decisiones por temor a tener que someterlo a autorización judicial, la respuesta es no. Y una cuestión sobre el tema del inicio del curso. ¿Cómo encaja que la Junta esté recomendando no reunirse a más de 10 personas en lugares en los que, por lo que nos dicen, la incidencia tampoco es muy elevada, con el inicio del curso escolar, es decir, zonas en las que puede haber un caso y la zona básica de salud esté poco poblada y ahí se recomiende que no se reúnan con el inicio del curso escolar? No sé si la consejera ha hablado con Educación, si en este contexto se puede arrancar el curso normalmente. Bueno, le insisto que existen pendientes dos reuniones interterritoriales de Sanidad y Educación para determinar esto y que el protocolo aprobado en julio correspondía también a la situación epidemiológica de julio. Toda la situación, todas las medidas, cada una de ellas se reevalúan constantemente. Esta es una situación dinámica, lo hemos dicho desde el principio, y atendemos a la evolución de la situación. Es una situación en la cual hay que apretar los tornillos continuamente para intentar que esto se mantenga. Pero, le insisto, ¿es la intención de la Junta recuperar la educación presencial en su fecha? Naturalmente que sí, con todas las garantías posibles. ¿Por qué? Porque se puede vivir una de las mayores situaciones de desigualdad derivadas de la falta de escolarización. Para nosotros eso es muy importante, porque estamos jugando también con el futuro de la gente. Somos conscientes de que dependiendo de la situación epidemiológica tendremos igual que variar o no en algo algunas medidas. Puede ser, puede ser. No podemos afirmarlo con rotundidad. ¿Existe un protocolo? Sí. ¿Existe una reunión pendiente? Sí. ¿Ocurre esto en todas las comunidades autónomas? En todas. De hecho, fue uno de los temas de mayor preocupación durante la reunión de presidentes de La Rioja, en la que reiteradamente todos los presidentes, prácticamente de manera unánime, de las comunidades autónomas, solicitaron que se estableciesen esos criterios con claridad, de acuerdo con el Ministerio. Te lo pregunto de otra manera. Si mañana comenzara el curso escolar, ¿qué recomendaría la Junta? Como no comienza mañana, no le voy a responder. Pero lo que estamos recomendando, sí. Prefiero ponernos en la pero nosotros ya sabe que no hacemos futuribles. Bastante complicada es la situación en cada momento para hacer futuribles. Hacemos previsiones. Intentamos llegar al 15 de septiembre con esto aclarado. Pero no podemos hacer futuribles si, le insisto, estamos pendientes de una reunión de un Consejo Interterritorial de Salud destinado a tal efecto y otro de Educación destinado a tal efecto para establecer las condiciones. Nosotros, de momento, hemos establecido unas normas que, a fecha de julio, cuando se establecieron, cumplían nuestros requisitos. ¿Por qué? Porque la incidencia era la que era y el mapa, por así decirlo, era completamente verde, con lo cual estábamos completamente de acuerdo. Tendremos que ver exactamente cuál es la situación. De momento el protocolo está, las previsiones están y si es necesario cambiarlas a raíz de las reuniones que hay pendientes, se cambiará.
volviendo al confinamiento de Aranda, ¿se pediría confinamiento de Aranda o también de Aranda rural? Porque parece ser, por lo que dicen los compañeros, la gente se ha marchado de Aranda a los pueblos y, al final, los contagios son mayores en los pueblos que en Aranda. Bueno, eso es una verdad a medias. Aranda rural es una zona básica que rodea a Aranda y que está constituida por muchos municipios. En cada uno de los municipios no hay transmisión comunitaria, están identificados los casos. La mayor parte de los pueblos tienen uno o como mucho tres. Hay uno que tiene un poco más, pero no hay transmisión comunitaria. Por lo tanto, de hacer alguna medida de confinamiento, que no la vamos a hacer de momento porque no hay transmisión comunitaria, se haría en alguno de los municipios, no en toda la zona básica de salud de Aranda rural. Pero se está haciendo un seguimiento muy puntual y rastreando mucho a esas zonas. Hay que diferenciar, y esto es importante, entre lo que es transmisión comunitaria y la incidencia alta. Tú puedes tener una incidencia alta, pero tener controlada todos los casos. ¿Eso de qué depende? Pues de que el porcentaje de casos sin contacto conocido que te aparezca. Si todos los casos tienen un contacto con un brote conocido, no estás en transmisión comunitaria, aunque tengas unas tasas de incidencia. Perdón, hemos escuchado sus argumentos para mantener el confinamiento o pedir esa prórroga. A mí me gustaría saber, si nos puede precisar, cuántos casos había en Aranda cuando se decreta el confinamiento. Usted ha dicho que la curva se estaba conteniendo. ¿Y cuántos hay a día de hoy? Creo que lo he leído. Creo que lo he contado. Lo vuelvo a buscar, pero vamos a ver. Inicialmente, cuando se decide, Aranda inicia con pocos casos, 22, luego 40, pero en un momento determinado, cuando llegamos a los 230 casos detectados en el municipio en la última semana, con una incidencia de 67,56 casos por 10.000 habitantes, con evidencias de que hay transmisión comunitaria, es el momento en el que decidimos que era el momento para solicitar el confinamiento. Siguió, porque evidentemente cuando tú tomas una medida tardas 7 a 10 días o más en ver que la curva se mueve, siguió subiendo y llegamos en un momento determinado a tener 116,8 casos positivos por 10.000 habitantes, pero a día de hoy estamos en 71 casos por 10.000 habitantes, es decir, ayer y hoy está empezando ya a bajar, es decir, que estamos conteniendo. Empezó muy rápido, o sea, empezó tan rápido que nos preocupó porque en el momento que tomamos la decisión estábamos ya en tasas muy similares a las que podían tener en Aragón y eso nos preocupaba. Las tasas, si tú no las cortas, pasas a 67, luego a 120, luego a 240, luego a 480, es decir, los crecimientos son muy exponenciales cuando hay transmisión comunitaria. Por lo tanto, era el momento en el que esto se tenía que hacer. Vale. Para entendernos, cuando se tomó esta decisión, también quiero recordar que alguno de los argumentos era en contra de la decisión, o que ponían en duda la decisión, por así decirlo, era el número de ingresados, o que no había un número de ingresados suficiente. En ese momento dijimos, desgraciadamente, no es que seamos adivinos, es que es así, que los ingresados subirían una semana después. Y efectivamente, hay 9 ingresados en el hospital. Pero ¿por qué es así? Porque primero empiezan los pacientes asintomáticos, las detecciones, después, una semana después, los síntomas, una semana después, los ingresos y una semana después, los ingresos en la UVI. Eso es como funciona, porque es el tiempo de incubación y desde que uno empieza síntomas hasta que uno acaba en la UVI, habitualmente pasan 7-8 días, o en la UVI o ingresado. Y no es que seamos adivinos, ni mucho menos, y esto sí que quiero decirlo hoy, porque hay algunas cosas que se han dicho esta semana que son absolutamente intolerables y absolutamente inaceptables, que nadie haya dicho que se den órdenes para ingresar o no ingresar a pacientes para justificar la postura de la Junta. Esto es absolutamente inaudito, pero esto se ha escrito en un medio de comunicación, por llamarle algo.
Esto es inaudito e inaceptable. Esto nos gustaría que quedase claro a día de hoy. Respecto a los ingresados en el Hospital de Aranda, ayer el gerente hablaba de que se estaba habilitando un espacio específico para pacientes COVID. Me gustaría saber si hay otros hospitales en los que también han empezado a trabajar, ¿cuáles serían? Todos. En todos los hospitales están con su plan de contingencias, es decir, tengan o no tengan casos, a todos los hospitales se les ha pedido nuevamente el plan de contingencias y todos lo tienen. Lo que pasa es que lo tienen más fácil porque ya tenían el plan de contingencias previo, entonces hacen la adaptación, pero todos y cada uno de ellos tiene planteada su circuito COVID y no COVID, en urgencias, sus plantas COVID y no COVID o sus salas COVID y no COVID. Es decir, todos ellos están trabajando en el tema, tengan o no casos. Como he dicho antes, en Castilla y León, en el momento actual, tenemos ingresados en Castilla y León 90 y 7 en la UCI, en toda Castilla y León. De esos 90, ha dicho que no todos son por COVID. Su ingreso no ha sido debido al COVID, sino que en algunos se ha detectado después al hacer la PCR que se les hace a todos. ¿Cuántos son en cada bloque? Bueno, pues ahora mismo este dato no lo tengo. Sí, a mí me gustaría. Yo creo que no llega. Yo creo que está en torno a la mitad, pero ahora lo comprobamos. Sí, a mí me gustaría saber qué opina de la postura de algunos sectores que están constantemente amenazando con recurrir las decisiones que se toman para luchar contra la pandemia. Nunca es una amenaza. Nunca es una amenaza. La justicia nunca es una amenaza. Entonces, nosotros no lo consideramos una amenaza. Ahora bien, nosotros tomamos estas decisiones porque pensamos que son correctas para el conjunto de la población. Es evidente que en toda la toma de decisiones hay un balance de intereses en el cual tú tienes que tomar la decisión. Y es evidente que tomar decisiones implica asumir pues, la responsabilidad de que alguien pues vea lesionados sus derechos y acuda a la justicia. Están en su derecho. Están en su derecho. Nosotros no podemos, ni nunca, nunca me van a oír criticar eso. Otro asunto es que haya mucha gente, no mucha, afortunadamente, un porcentaje muy pequeño, pero la hay y la vemos por las calles, ¿no? Pues que son, vamos a llamarlo de manera coloquial, pues más machotes que nadie, ¿no? Y van, oye, pues yo esto. Voy sin mascarilla, voy sin tal, porque esto es otro tipo de cuestión. Pero para esos machotes hay siempre un sitio reservado en las UCIs de nuestros hospitales. Casi acierto en el porcentaje. Es el 40% de los hospitalizados positivos no están hospitalizados por COVID. 40%. Y luego, en relación a las personas ingresadas en los hospitales de Burgos, 11 en Aranda, 9 en el Hospital de Burgos y 2 en Miranda. Dígame. Entiendo que de los 97 ingresados en UCI… No. 97 en UCI no. No, en UCI no. Madre, si tenemos 97 en UCI… Estamos saliendo, vamos. Por eso quisiera que me lo aclarara. No. Los que están en UCI tienen el porcentaje muy similar al de planta. Sí. ¿Cuántos hay en UCI ingresados por COVID? 9. Espera, si os lo acabo de decir. 9. Ah, perdón, entonces he entendido yo no, mal. No, son 7. 90 pacientes ingresados por COVID en nuestra comunidad y 7 de ellos en la UCI. Vale, había entendido 97, esta mañana. Perdón. Sí, no, es que he dicho 9 antes. Son 7. Me gustaría saber qué medidas están planteando para las residencias, si además de los test, si se está controlando a las empresas que gestionan, si disponen de los medios oportunos y si han aplicado también ese protocolo de zonas limpias y con COVID. Y también creo que la consejera ha hablado de que en Valladolid ha habido positivos en una residencia. No sé si nos podría decir cuántos positivos ha habido en ese caso. Sí, bueno, con respecto a las medidas, existe un protocolo y también basado en el decreto ley urgente que se aprobó antes de las vacaciones, y el protocolo se está aplicando, se está peinando nuevamente y a finales de la semana, de esta semana estará completamente peinadas todas las residencias para detectar nuevos casos. Estamos extremando las medidas, intentando que la gente
todos los trabajadores y las familias entiendan la necesidad de extremar las medidas, a la vez que también intentamos mantener el contacto de los residentes con las familias en aquellas residencias que no tienen un brote o que no están en una zona de riesgo, porque también entendemos que eso es importante, garantizar esos derechos. Se están extremando las medidas, también estamos reevaluando todos los protocolos, ¿sí? De acuerdo a la evolución de las circunstancias, y puede que en una o dos semanas pues alguna de las medidas cambie. Bueno, en cuanto a los brotes en Valladolid, hay uno, y hay que saber que un brote en residencias es un caso. Es decir, una sola persona que esté en esa residencia es un caso y ya se declara como brote. Y esto se hace así por la fragilidad de las personas que están en las residencias. Pero podría especificar si son tres. ¿Si son tres? Tres personas. Si es un caso y es uno, bueno, no sé si son tres, ahora lo miramos. Pero en el informe de salud pública, ahora lo intentamos dilucidar, si es un brote con tres o es un brote con una sola persona. Sí, ¿nos podría explicar un poco más los brotes en Valladolid que han duplicado en una semana de 7 a 15? Y en el ámbito, creo que el escuchado también ha sido familiar y de ocio, para que nos concrete. A ver, principales brotes. Como estoy segura que lo vais a querer por todas las provincias, si os parece os cuento todos los brotes activos en todas las provincias y el número de casos vinculados a cada uno de los brotes. ¿Os parece? Bueno, entonces, hoy teníamos en Ávila 11 brotes activos con 44 casos. Burgos 38 con 215. León 5 con 26. Valencia 6 con 31, Salamanca 13 con 62, Segovia 6 con 32, Soria 16 con 110, Valladolid 15 con 172 casos y Zamora 8 con 33. Y luego, en cuanto a cómo está distribuido estos 118 brotes, uno se detecta en un accidente de tráfico que se hace PCR y se ve que es positiva, y hay 3 casos, uno en un centro de acogida y hay 9 casos, centro sanitario 3 con 31, familiar 67 con 315, familiar laboral 9 con 77, familiar ocio 11 con 79, guardería 2 con 10, laboral 3 con 84, ocio 8 con 80 casos, ocio laboral 1 con 4 casos y residencias de ancianos 12 con 33 casos. Que, perdone que insista con el curso, porque estamos a un mes y las familias estamos inquietas con esa posibilidad. ¿Qué posición va a llevar Castilla y León a esa reunión con el Ministerio? Y dado que el mapa, como usted dice, ha cambiado y de julio de verde hemos pasado un naranja, amarillo, etcétera, ¿la Consejería de Educación tiene un plan B real de educación online? Es decir, los que lo hemos sufrido, los deberes online, se aleja bastante de lo que las familias creo que demandan. Y en ese escenario posible de una vuelta a que no haya clases, ¿tiene preparada la Junta ese mecanismo? Vamos a ver, la Junta está trabajando en este tema. Volvemos a reiterar que ahora mismo no podemos decir exactamente lo que vamos a hacer porque hay un Consejo Interterritorial de Consejeros de Sanidad y Consejeros de Educación, y una de las cosas que hemos dicho ya varias veces a lo largo de esta rueda de prensa es que necesitamos coordinación. Es importante que en todos los sitios estemos actuando de la misma manera. Protocolos están ya hechos, los protocolos están, lo que tenemos que ver es coordinarlos. Ya decir más cosas en relación a la Consejería de Educación, pues yo creo que cuando se tenga esta reunión. Nuestro plan A sigue y va a seguir siendo intentar retomar la educación presencial. ¿Se han tomado medidas para un supuesto plan B? Sí. Se han tomado medidas de dotación de equipos, tecnológicas, pero nuestro plan A sigue siendo este mismo.
¿Por qué? Porque entendemos que es importante. ¿Puede que se dé una circunstancia epidemiológica que lo haga inviable? Puede ser. Pero nuestro plan en este momento es controlar la situación epidemiológica, tomar las medidas necesarias en estas 4 semanas que quedan para bajar y controlar la incidencia y permitir que el curso pueda empezar en las mejores condiciones posibles. Nos quedan 4 semanas y vamos a aprovecharlas para intentar reducir esto. Quiero responder a una cosa que se acaba de comentar ahora mismo sobre esta rueda de prensa, que como es de, absolutamente incierta, y a pesar de que todos ustedes lo han oído, voy a repetirlo. La Junta de Castilla y León no le pide al Gobierno que se salte a los jueces. La Junta de Castilla y León le pide al Gobierno un instrumento legal. Por tanto, si es legal, no existe la posibilidad de recurrir a los jueces. Pedimos un instrumento legal, un instrumento normativo que nos permite tomar decisiones. En ningún momento hemos pretendido ni decir, ni sugerir, ni afirmar, ni por activa, ni por pasiva, que nos molesta la tutela judicial. Todo lo contrario. Este portavoz no ha dicho otra cosa durante el último año. La justicia es una garantía, también en estas circunstancias. Sí, consejera. No sé si podría concretar un poco más sobre cuál es la evolución del brote en el Hospital Río Ortega de aquí de Valladolid. Y si, no sé si he entendido bien, pero ha dicho que ha habido 12 brotes en residencias con 33 casos. No sé si podría concretar esto también un poco más. A ver, en residencias a nivel de Castilla y León, acabo de decir, residencias 12, pero es en toda Castilla y León, que están vinculadas con 33 casos. Y la otra pregunta era… ¿Tiene el desglose por provincias de esas residencias? Y si son de titularidad pública… Bueno, el desglose por, de verdad, o sea, os lo podemos hacer llegar, pero yo lo tengo por provincias y luego lo tengo por ámbitos. Pero ya por las residencias y por provincias, pues esto ahora mismo no lo tengo aquí. Entonces, no sé si esto lo colgamos, os lo hacemos llegar si os interesa ese dato. Y no sé quién me estaba preguntando. Yo no sé a quién estoy contestando. Aquí. Y la otra pregunta era si podría analizar un poco más en profundidad el brote del río Ortega, esa evolución que ha dicho que ya está controlado. No sé si ha habido más casos, siguen siendo los 5 que se notificaron en un inicio. Los brotes del río Ortega son los iniciales. Se ha pasado ya el tiempo de contagio y no ha habido ninguna novedad en relación a ese brote. Podemos tener, a ver, en Valladolid… Nada, en Valladolid solo un caso más y el hospital y el brote que hubo del Hospital Río Ortega inicial, el que nos preocupó porque había varios casos, está ya controlado, es decir, ya se da por cerrado. Yo les quería preguntar por el fin de semana que se avecina, ¿no? 15 de agosto. En el que posiblemente se produzcan muchísimos desplazamientos. Ahora mismo en la comunidad hay 65.000 tarjetas sanitarias de desplazados. ¿Ustedes prevén que haya un nuevo repunte debido a los desplazamientos de este fin de semana? ¿Y les gustaría que alguna comunidad tomase alguna decisión un poco más drástica, como se ha hecho aquí? Hombre, nos gustaría que se aplicaran todas las medidas, nos gustaría que se aplicaran las distancias, nos gustaría que se aplicara las medidas establecidas por el acuerdo, nos gustaría que no hubiera aglomeraciones, nos gustaría el 1,5 metros de distancia, nos gustaría, porque evidentemente todo lo que no sea eso nos pone en riesgo de contagio. Todo lo que no sea aplicar. Entonces, yo entiendo que el 15 de agosto es una fiesta muy especial,
Yo entiendo que también no hay fiestas, es decir, no están, no se pueden hacer porque no se puede hacer aglomeraciones, y yo aquí lo único que me queda es pedir responsabilidad personal, intentar evitar las aglomeraciones, porque todo lo que no se hace estrictamente esto nos pone en riesgo a todos, les pone en riesgo a las personas. Si son jóvenes, pues a lo mejor tienen la suerte de padecer la enfermedad de una manera más débil, pero tienen todas las posibilidades de poder contagiar a sus padres o a sus abuelos, y entonces ponen en riesgo claro de muerte, porque no estamos hablando más que de eso. Entonces, yo lo único que pido es que haya mucha cabeza. Tenemos una gran comunidad, tenemos mucho espacio verde, tenemos mucho espacio para caminar, podemos hacer mucha actividad de naturaleza, pero tenemos que evitar las aglomeraciones. Con respecto a las medidas de otras comunidades, nosotros lo que nos gustaría es lo que ya hemos dicho, es decir, que haya un criterio homogéneo, que haya un criterio homogéneo en la toma de decisiones, que las decisiones sean basadas por criterios epidemiológicos, que si hay transmisión comunitaria y la medida más eficaz hasta el momento es el confinamiento, pues se tomen las decisiones de acuerdo a los criterios epidemiológicos. Cualquier comunidad da lo mismo, porque todos ellos son ciudadanos de nuestro país y tienen todos ellos los mismos derechos a moverse y a salvaguardar su salud. 15 de agosto no es una fecha que nos preocupe especialmente ante la no existencia de fiestas en general, porque nuestra mayor preocupación del 15 de agosto, 15 de agosto se produce mucha movilidad porque es un día de vuelta de vacaciones, que en principio nos preocupa menos siempre y cuando se mantengan los periodos, si uno viene de una comunidad de alto riesgo, pues se mantienen los periodos de confinamiento, de aislamiento o la prudencia necesaria, al menos, durante los primeros días. Pero lo que más nos preocupaba el 15 de agosto pues que era una fecha con multitud de fiestas que, afortunadamente, y gracias a la colaboración de los alcaldes y de la Federación Regional de Municipios, bueno, pues afortunadamente, desgraciadamente, tampoco quiero... No hay nada afortunado en esto, ¿no? Pero bueno, yo creo que es lo más prudente, lo dijimos entonces, no celebrar las fiestas, ¿no? Es decir, que yo quiero recordar que cuando se hizo este anuncio, bueno, pues hubo una cierta polémica y ahora mismo, bueno, pues yo creo que todo el mundo ha asumido que era lo más prudente y afortunadamente 99,9% de los alcaldes de esta comunidad bueno, son gente sensata y ha entendido que esta era la situación, esto era lo que nos preocupaba del 15 de agosto. Insisto, va a ser un 15 de agosto diferente, pero queremos que sea un 15 de agosto lo más seguro posible. Sí, una duda que me ha surgido. Si las medidas para Aranda decaen o acaban en principio a las 00 horas del viernes, vamos, esta noche, y tienen de plazo para mandar el informe, aunque han dicho que lo van a hacer antes, hasta las 11 de mañana, y el juez no se pronuncia, perdón, no se pronuncia hasta mañana, ¿puede haber unas horas de libre movimiento? No lo creo. Vamos a ver, nosotros el informe lo tenemos hecho. Se está remitiendo ya ahora mismo al juez y yo me imagino que el juez se pronunciará rápidamente. Sí, para que le quede claro también a la gente, volviendo al tema del tabaco, ha comentado el viceconsejero, o sea, el vicepresidente, perdón, que siempre se puede fumar siempre que se respeten esos 2 metros de distancia. Sin embargo, cuando uno va por la calle o en las terrazas, no se aprecia que la gente tenga… O sea, la gente tiene la sensación de que está permitido fumar en cualquier situación. No sé si esto también puede aclarar si es sancionable y si se podría sancionar en esa misma línea de un uso inadecuado de la mascarilla. Lo que dice el anexo es que hay que mantener la mascarilla cuando no se mantenga la distancia interpersonal de seguridad. Solo puede levantarse el uso de la mascarilla para ingerir alimento o bebida en una terraza. Eso es lo que dice la norma. Si es necesario aclararlo, pues probablemente la semana que viene lo aclaremos, pero con esa norma es suficiente. Disculpa, la consejera, una aclaración sobre los brotes en Valladolid. Hablaba usted de 5, pero en el informe creo que vienen 6 nuevos. Y en Zamora también me dice una compañera que
Nos ha comentado 8, pero son los mismos que hace 2 días. Vamos a ver, siempre los informes tienen un punto de corte. Es decir, que puede que en algún momento estemos diciendo 5 y en ese momento se esté dando 1, pero los que tengo yo recogidos en el corte que hemos hecho esta mañana eran 5 en Valladolid. ¿Y el caso de Zamora? No sé si es que se cierran y vuelven a salir nuevos. El caso de Zamora era un brote nuevo que tenía 4 casos relacionados con él y era familiar. Bueno, pues si no hay más preguntas, muchísimas gracias. Que tengan un feliz 15 de agosto. Y cuídense.